Como distrito y como iglesia, hemos comprendido la importancia de fortalecer los ministerios infantil y juveniles. Y la escuelita bíblica nos da la oportunidad de fortalecer ambos ministerios y al mismo tiempo envolver a padres e hijos. Aquí se unen los directores de los diferentes departamentos para crear una de las compañías misioneras más importantes, la de ministrar a nuestros niños. Y este año el tema que nos llegó de la División Interamericana fue José el Soñador Real. Fue grande el apoyo de todos nuestros hermanos que nos ayudaron a preparar los escenarios que nos trasladarían a Egipto, lugar donde se llevó a cabo nuestra historia. Obedeció, aún así incómodo, a hermanos, padres y demás. De esta historia aprenderé a ser siempre cortés. Fue de mucha ayuda contar con las hermanas Alicia, Areli y Berta, que se levantaban todas las mañanas muy temprano para venir a inscribir a nuestros niños, ya que no solo hubo inscripciones el primer día, sino también el resto de toda la semana. Vamos a ver qué tienen ellas que decirnos. Hermana, ¿qué tiene que contarnos? El primer día asistieron 54 niños, pero durante todas las semanas estuvieron asistiendo más y llegamos a 87 niños. Para vivir conforme a mi Dios, se los no debo acunar y siempre perdonar. ¿Qué debo hacer para vivir conforme a mi Dios? Se los no debo acunar y siempre perdonar. Llegamos al salón de jardín y les presentamos a las maestras Karina y Eréndira. Ellas nos van a contar un poco sobre su experiencia que tuvieron aquí con los niños. Bueno, yo aprendí mucho de los niños, aprendí de José porque no sabía mucho de José y me gustó estar con los niños. Yo también aprendí mucho con todos los niños y que batallar un poco con ellos. Ahora vamos a preguntarles a los niños qué fue lo que les gustó. Los juegos. La iglesia, colorear, ver películas de Jesús, la historia de José, cantar y comer. Pedrito, ¿qué fue lo que más te gustó? Donde aprendimos más de José. Paola, ¿qué fue lo que más te gustó? El reino de los cielos. ¿Qué te gustó? Los juegos. Gracias a Dios por su ayuda poderosa. Gracias a Dios por su bendición, que Él nos derrama de lo alto del cielo, que nos entrega de lo profundo de la mar. Gracias a Dios por su ayuda poderosa. Bueno, estamos con las maestras de primarios, que es Leti y Atsiri, y nos van a contar sus experiencias. Pues fue maravilloso porque son unos niños muy inteligentes. Ellos rápido se aprendían sus versículos, los cantitos, y yo creo que lo demostraron en la graduación. Fue muy divertido porque los niños nos compartieron muchas cosas de ellos, pudimos aprender junto con ellos y la pasamos muy bien. A mí me gustaban los juegos. La tiendita. A mí me gustó la tiendita. A mí me gustaron los juegos y la comida. A mí me gustaron todo, pero en especial el recreo y las manualidades. A mí me gustó todo y también la tiendita. A mí me gustó la comida. A mí lo que me gustó fueron las actividades del libro y a veces cuando nos jugábamos en el recreo. A mí me gustó más los juegos y las manualidades. Muy divertido.
mí me gustó manualidades. De José, que sus hermanos no lo querían y lo vendieron y después fue faraón de Egipto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Se sumó mucho y que sus hermanos lo tiraron a un pozo. No lo querían y lo vendieron a Egipto. Lo que más me gustó fueron los cantitos. Los juegos. Gracias porque es todopoderoso. Gracias porque es nuestro Padre eterno. Gracias porque es nuestro amigo. Gracias por su eterna bendición. Bueno, ahora estamos en el salón de menores, donde las encargadas fueron la maestra Yadira y la maestra Brisa. Ellas nos van a contar sus experiencias con los niños de menores. Pues fue muy bonito trabajar con ellos porque conocimos nuevos niños, los empezamos a conocer nuevas ideas, nos empezaron a decir cómo podíamos trabajar con ellos porque siempre hemos trabajado con niños chiquitos, ahora trabajamos con niños más grandes y pues nos fue bien, nos gustó. ¿Qué opinas, Brisa? Ah, bueno, fue interesante porque la verdad yo nunca había sido maestra de ayudante de maestras y de personas de menores. Y la verdad fue muy emocionante y me enseñaron muchas cosas. Ahora vamos a ver lo que nos pueden decir los menores. A ver, Ali, ¿qué fue lo que más te gustó? Cuando hicimos el cuadro del dibujo. ¿Qué tú me lo hiciste? Estar en la escuelita y hacer el cuadro. A mí me gustó aprender. A mí me gustó la historia de José. A mí la manualidad que hicimos. A mí también la manualidad. Lo que más me gustó fue jugar. A mí me gustaron los cantos. Los versículos. Cantar. Lo que a mí me gustó fue todo lo de que fue sobre la historia de José, que se trataba toda la historia de sus hermanos que lo vendieron. Lo que me gustó fue la historia de José. A mí me gustó la manualidad. A mí me gustó los juegos. Ay. A mí me gustó el canto. Las manualidades y los juegos. A mí me gustó todo. A mí me gustó las oraciones. A mí lo que más me gustó de todo lo que yo aprendí fue los sueños de José. Lo que aprendí aquí fue amar a Dios. Aprendí que José es bueno, que sufrió mucho, se convirtió en rey, tuvo muchos sueños, Dios lo guió y es bonito. Hicimos el juego de fútbol. Voleibol. ¿Y qué les gustó a los niños? Los niños jugaban, a veces se enojaban, pero la convivencia es primero. Las manualidades. No, pues nada más anduvimos ayudando ahí en los juegos y en las manualidades y a cuidar a los niños. Lo que más me gustó fue la comida. Jugamos a voleibol. Y ayudamos. Y ayudamos a pintar y todo. Jugamos voleibol y ayudamos a pintar. Sombría noche, pon en él tu fe, canta alegría.
Bueno, ahorita estamos en el salón de manualidades con las maestras Jocabed y Areli. Ellas nos van a contar un poco sobre lo que estuvieron, sobre las experiencias que tuvieron aquí. Bueno, pues aquí estuvimos con los niños, lo poquito que le enseñamos a ver cómo, a ver si les gusta el trabajo que hicimos. Pues fue muy bonito, yo es la primera vez que me meto acá esto y pues eso es una cosa muy bonita. Y ojalá que les guste los dibujos. Ay, Oscar me ayudó a pintar. Por su bendición, que Él nos derrama de lo alto del cielo, que nos entrega de lo profundo de la mar. Gracias porque es todopoderoso. José, se preguntarán qué estamos haciendo. Estamos ensayando porque es nuestro último día y estamos ensayando el canto tema para la graduación. Y también estamos echando muchas ganas para que todo salga excelente mañana. Como pueden ver. Esperamos que el próximo año lleguen más niños, como este año llegaron 88. Los invitamos que el próximo año estén con nosotros. ¡Adiós!